que tengo aquí al lado. Tengo que decir que no conducí casi 9 años. Es primera vez que me lancé así. Siempre yo soy buena conductora, pero no conducía 9 años. No tengo coche, no tengo esta necesidad y bueno, tampoco mantenimiento y todo esto cuesta. Pues de momento estoy bien sin coche. Bueno, pero aquí me lancé, ya que estamos en la isla sin mucho tráfico y me gusta y quería ver muchos sitios. En esta isla pequeña, pues tengo este coche. Lo quería compartir. Es bastante bueno. Cuando estás conduciendo, a veces te vienen sentimientos diferentes, especialmente acompañados con la música. Siempre pongo música en el coche. Y estaba pensando del cabal, de los reptiles y toda esta agenda. Y siento mucha, pero mucha determinación y fuerza a seguir combatiendo la agenda de los negativos, de los controladores de la humanidad. Creo que siento tanta fuerza que nunca. A ver, porque este bus aquí me va a estropear. Vale. Siento mucha fuerza y mucha determinación. Creo que mucho más viene. Y siento mucha frustración porque ya vais a ver en los próximos videos que creo que serán bastante controversiales, que aún no hemos publicado, pero vais a ver cómo la agenda reptiliana, como la agenda de los controladores, bueno, no todos, no todos son malos, pero los que están oprimiendo la raza humana en ese momento, cómo extensa es su agenda. ¿Cuántas ramas de nuestra vida abarca y no nos estamos dando cuenta? Y cuando ya pensamos que estamos en el buen camino, que estamos haciendo algo para la liberación de nuestras conciencias, resulta que esto también es parte de la agenda. Y esto me da tanta rabia. Fuerza a seguir adelante. Tener en cuenta detrás de cada agenda, aunque parece benevolente a veces, hay otra, hay capas de la Matrix atrás de las capas de la Matrix. Y vamos a ir sacando estas capas, una atrás de otra, una atrás de otra, con la mente abierta. ¿Vale? Muy importante con la mente abierta, porque nada es como parece. Puede ser que por mucho tiempo, por ejemplo, estamos apoyando algo que parece positivo. Porque los reptiles, los que nos controlan son muy estratégicos, son intelectualmente tan avanzados que saben muy bien cómo jugar este ajedrez y de qué sentimientos nuestros aprovecharse. Y a veces lanzan lo que parece contraagenda del sistema, que después, cuando lo miramos muy bien y examinamos y sacamos las capas, resulta que esto también fue agenda de ellos. Son tus manos, izquierda y derecha, supuestamente y aparentemente contrarias, pero apoyan a la misma agenda. Y esto vamos a seguir sacando y abriendo estas capas. Vamos a hacerlo. Bueno, ¿y por qué vine aquí? Vine aquí porque vi el anuncio, sí, en mi
caso, últimamente los anuncios que veo en Facebook o Instagram de algunos sitios donde se puede viajar funcionan porque me atrapan. Así fui a Islas Faro hace un año, vi una foto de Islas Faro y me encantó. Y ahora vi las fotos de este desierto, de este parque nacional, y me enamoré totalmente porque me encantan desiertos. Y además es un escenario bastante épico, bastante galáctico, de otro planeta. Y por eso estoy aquí. Y bueno, estaremos explorando un poco estos días. Bueno, estaremos yo, porque vine sola. Me gusta viajar sola. Del ser, por quitar todo el ruido alrededor de nuestra vida diaria y encontrarse con este espacio y silencio, este supuesto vacío para alguna gente. Esto te lleva a las capas del ser más allá de niveles más mentales. Y eso esto. Medité un poco y creo que sentí como me transporté a este nivel del ser, de yo como una plantilla. Después, encima de esta plantilla, template en inglés, se añaden cosas, personalidades, pensamientos, pero es como siento que emerge de mí la plantilla misma, pura, clara y transparente, inmovida. Como estaba pensando, como agua, cuando hay olas en agua, y estas olas son nuestras identidades y personalidades y emociones, y son nosotros. Pero también, parte de esto, no solamente somos olas, pero también somos el substrato, la agua misma. El agua misma, simplemente allí, como la sustancia pura, que después con algún movimiento crea las olas. Pero ahora me estaba pensando, ¿pero cómo se ha manifestado la plantilla misma? ¿De dónde salió la plantilla? Es que hay tantos niveles del ser y siento de alguna manera que el nivel de ella es como no le importa lo que le va a pasar al nivel de nosotros aquí en el nivel del ser más denso, más físico. Es porque la plantilla está inmovida, está totalmente casi indiferente, podría decir.
podría decir. Y por eso, ahora que estamos en 3D, estamos identificándonos tanto con esta capa aquí, con la ola, que el ser, la esencia de nuestro ser está en este nivel de esta plantilla, desde donde, mirando aquí abajo, de verdad, no importa, es una experiencia, pero somos la plantilla, y más allá de la plantilla, no sé si es una zona manifestada, es donde se tengo que meditarlo un poco más. Cuando dejas entrar en tus capas más profundas dentro y permitas que sitio como este te limpie, te quite otras capas. Entonces por eso me gustaría volver el lunes, hoy es viernes, y pasar aquí todo el día, y entrar en este espacio profundo y permitir que el silencio de este espacio y la magnitud de esta área me quite las capas de mi ser más superficial, más exterior. Quiero encontrar dentro, encontrarme con mí misma en el nivel más... No me gusta decir elevado, no sé por qué. Elevado de alguna manera, sí, pero cuando decimos elevado es poner jerarquías en los niveles del ser. De alguna manera lo son, pero yo lo veo diferente, yo veo solamente algo exterior, algo interior, algo no manifestado, algo experimentado, algo que manifiesta la experimentación. Todo es parte de lo mismo, parte del mismo ser. Pero sí, voy a entrar aquí lunes otra vez, desapareceré del mundo entero, pero iré compartiendo con vosotros mis pensamientos. Espero que os guste. Este sitio aquí escondido, sin viento, es que hay mucho viento, no se puede hablar, mi micrófono no está tan bueno. Estaba pensando porque he visto a alguien comentando, bueno, preguntándose cómo nos sentimos, si parecemos tan felices y que no nos preocupamos por la ausencia de Svaru y las tagetianas. Bueno, y pensé en esto y sí, ok, hay varios ángulos aquí. Primero, sí que estamos un poco, algo preocupados, en el sentido que esperamos que todo está bien, que no han desaparecido debido a algunos problemas graves y que están bien, pero, por otro lado, sentimos mucha fe en este proceso. No son personas
no son son personas, pero no son personas normales y comunes, son extraterrestres, tienen sus tareas y cosas a hacer y estamos confiando de verdad en este proceso, confiamos en ellos, confiamos que saben lo que están haciendo, confiamos que tienen que seguir lo que tienen que seguir y cuando les conviene, volverán. Es esto, es que tenemos fe en ellas y ellos. Por otro lado también tenemos que seguir nuestras vidas y no podemos caer en tristezas y ansiedades. Es muy importante que, creo yo, que la persona que lleva el contacto sea fuerte, sea estable y no caiga en desesperación de renovar el contacto cuando este contacto se corta, porque siempre nos han dicho que siempre nos dijeron que se puede cortar en cualquier momento. ¿Quién dijo que esto va a ser para siempre? Puede ser que sí, puede ser que no. Tenemos que estar abierto a todo lo que está ocurriendo y aceptarlo, y lo estamos aceptando. Entonces tenemos fe en ellas, tenemos fe en este proceso, tenemos fe en nosotros, en conexión con ellos. Y nos sentimos fuertes y estables para continuar nuestras vidas a base de lo que hemos aprendido y a base de lo que aún vamos a compartir. Hay muchas más cosas y es esto. No hay aquí otra manera de ser, no hay aquí otro camino, creo yo. Esto no quiere decir que no las echamos de menos. Las queremos todas y todos y sí, las echamos de menos muchísimo. Claro que nos gustaría volver en contacto con ellas, son parte de nuestra vida ya, esto es ya imparable y no se puede volver atrás. Las queremos mucho. Si nos pueden ver, si nos podéis ver, las queremos mucho. No sé si decir les o las o os queremos mucho. We love you all. Pero aceptamos el proceso. Imaginar que solo hace 3 semanas estuve en Umeå, en Suecia, con los bosques y nieve, las temperaturas muy frías. Y 3 semanas después estoy aquí, en al lado de África, al país, el sitio tropical, con calor. Es increíble. Y todo está a nuestro alcance. A ver la variedad y diversidad de la tierra. No como antes, no puedo imaginar vivir, no sé, en el siglo XVII y no poder acceder a esta diversidad natural de nuestra tierra. Teníamos que ir en caballos y esto duró días a llegar de un punto a otro. Y todo ahora está a nuestro alcance. Es fascinante poder ver tanta variedad de los recursos naturales que tenemos aquí, en este planeta Tierra. Pues es lunes, estoy en este sendero de cual estaba hablando. Es más o menos 5 horas de ida y vuelta, pero no sé si iré todo el camino. Gracias por vuestros comentarios sobre mi tertulia de otro planeta. Era un poco divertido ver que bueno, mucha gente preguntaba por qué estaba mirando atrás, pero me estaba mirando atrás porque estoy en el camino y donde estaba grabando estaba un poco al lado y bueno, tenía que mirar atrás porque no me apetecía que me aparezca alguien atrás. Tendría un poco de vergüenza, creo, sentada ahí en la roca hablando con la cámara. Ya sé que es nada, pero bueno, es una tontería mía. Entonces eso, no tenía ningún miedo de nada.
Si tuviera miedo, no estaría en estos sitios. Yo siempre me meto en estos sitios. Estaba pensando de una cosa. Como sabéis, este 3D es una experiencia única para todas las razas en el universo. Vuestro cuerpo es como el traje a través del cual múltiples razas del universo en la galaxia entera pueden experimentar esta vida y coexistir. Coexistir. Y entre otras cosas, esto es lo increíble porque, como ya explicamos en algún video, normalmente razas que no se parecen mucho no suelen interactuar directamente por varios motivos. Uno de los motivos es que no son iguales biológicamente, entonces sus cuerpos tienen diferentes, diferentes necesidades. Y aquí todos pueden estar juntos. Todas las razas del universo pueden decidir a encarnar aquí y vivir juntos, convivir esta experiencia. Por eso, llamémoslo experimento, o bueno, no sé si es experimento exactamente, pero esta experiencia es tan única. Es tan única, es tan único poder ser el ser humano. Y por eso también hay tanta diversidad de tantas cosas de arte, por ejemplo, en la Tierra. Cuando hablamos con Svaru sobre su música hace tiempo, recuerdo que, bueno, ya creo que compartí algunos estilos que les gustan, pero les encanta escuchar la música terrestre porque tiene tanta variedad que ellos ahí no tienen. No tienen. No tienen tanta variedad de estilos musicales. Y estaba pensando que aquí la tenemos. Y no solo refiero a la música, pero a diferentes variedades de diferentes expresiones de la vida, es porque somos una mezcla de tantas razas. Y tantas razas tienen la oportunidad aquí de expresarse. Entonces, por eso aquí vivimos tantas distintas formas artísticas de pensamiento, de estilos de vida. Es un lugar increíble de tanta diversidad. Cuando vayamos ahí a 5D, a Taygeta, por ejemplo, solamente tendremos lo que existe en Taygeta. Cuando vayamos al planeta donde viven arcturianos, viviremos lo que les gusta a los arcturianos. Pero aquí en la Tierra, por ser un sitio donde encarnan almas de tantos lugares, entonces podemos vivir todo lo que les gusta a los arcturianos, porque están componiendo la música arcturiana. Es lo que dijo Svaru una vez, que semillas estelares aquí, por ejemplo, cuando componen la música, la componen de su esencia en su hogar planetario, más allá de la Tierra. Entonces aquí vivimos juntos, al lado. Y vivimos juntos entre la creación, entre lo que crean todas estas razas. Por eso también estoy pensando que a veces cuando conocemos a alguien y nos cae tan bien, de repente, sin saber por qué. Es porque tal vez tenemos alguna afinidad con esta alma, hemos convivido juntos. Y al revés, cuando sentimos algo, aún una aversión, sin explicar por qué. Es que puede ser que nuestro subconsciente capta que no es nada cerca de nuestra raza. Tal vez entre nuestras razas hay conflictos. Y aquí convivimos. Es un lugar único, la Tierra. Y por eso tiene tanto interés para los extraterrestres.
está, no sé si podéis ver aquí, ya os enseñaré. Parece como una propiedad. Hay valle alrededor, como algún edificio. Si alguien vive aquí, yo no lo puedo imaginar. No lo puedo creer que alguien de verdad decide vivir tan lejos de la civilización en este terreno. A mí es hermoso, pero por ejemplo no se puede cultivar nada, ¿no? Imagino. Y pensaba que la solitaria era yo. Hermoso sitio, encontré esta área con los árboles pequeñitos, con los flores amarillos, hermoso, hermoso en la mitad de este mar de lava. Pero se me ocurrió una cosa referente a lo que estaba diciendo antes, que estamos aquí, todas esas razas están aquí para disfrutar de esta diversidad y la música y todo esto. Y estaba pensando en la diversidad de la música, ¿por qué ellos ahí no tienen tanta variedad de estilos musicales? Es que estaba pensando que aquí tenemos tantas emociones. Allí la vida es más, bueno, fácil en algún sentido, sí, en otro sentido es más compleja. Pero hablo de la vida ahí en los planetas, es más armonioso, es más tranquilo. Entonces no tienen este tipo de emociones dramáticas y el sufrimiento y el dolor y la lucha que estamos viviendo aquí. Y de esto, de esta lucha, de este sentimiento de dificultad, de drama que tenemos aquí, de esto salen muchas composiciones hermosas, sale arte increíble. Aquí nuestro alma vive emociones a su profundidad absoluta, el sufrimiento, y de esto sale tanta belleza artística, según mi opinión. Y por eso aquí se puede producir, sentir y producir después estas creaciones, composiciones y cualquier tipo de arte, porque abarca tantas emociones de dificultad, pero también de la belleza. Estoy aquí, es casi el final del día y final de mi viaje. Última reflexión que tuve caminando, una hora caminando por estos desiertos tan abandonados. Estaba pensando, en 5D, los fenómenos metafísicos son algo súper normal. Súper normal, ya sabemos todos esto. Pero estaba pensando de todas cosas extrañas que se nos ha dicho, que para ellos son tan comunes y corrientes, y para nosotros empujan los límites del entendimiento de las cosas. Y estaba pensando si realmente estamos listos como la raza humana para estos detalles tan extraños. Por ejemplo, ¿estamos listos a estar ahí en 5D y interactuar con otra fracción de nosotros mismos, sabiendo que alguna persona más es nosotros en algún punto del ciclo? Y por ejemplo, hace tiempo compartí con Svaru lo que me pasó hace 10 años. Normalmente, ya sabéis, no me pasan muchas cosas, no tengo experiencias paranormales, pero sí que me pasó una cosa extraña que solamente ahora empiezo a entender. Hace 10 años estaba en mi cuarto, tenía mi ordenador encendido, tenía internet, por supuesto, pero no tenía ninguna página abierta. Estaba haciendo otras cosas en mi habitación. Y de repente sale la voz del ordenador, femenina, y claramente dice: pronto estaremos juntos otra vez. Algo con estas palabras. Yo me voy a mirar al ordenador, que, ¿de dónde salió esto? Fue muy, muy fuerte esta voz.
No tenía ninguna página abierta, nada, ningún anuncio, imposible. Entonces, bueno, no pensé mucho de esto, continué a hacer mis cosas. 2 minutos después, otra vez lo mismo. Ya no recuerdo exactamente las palabras, pero creo que era algo así. Pronto estaremos de vuelta otra vez, o pronto estaremos juntos otra vez, algo así. No presté mucha atención, porque claro, ¿qué voy a pensar? De hecho, ya sabía de extraterrestres en este momento, pero no conecté las piezas. Pregunté a Svaru, ¿qué podría ser? Si puede ser que eran ellas, quién sabe. ¿Y sabéis qué me dijo? Puede ser, no es seguro, pero puede ser que eres tú misma, Gosha, mandándote el mensaje. Y yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Yo misma? Sí, es que el tiempo ahí es tan diferente, no es lineal para nada. Puede ser que la Gosha de alguna otra densidad o otra línea de tiempo me ha enviado este mensaje a través de internet. Pero hay más. De esto estoy hablando. Tantas cosas extrañas a cuales tenemos que ir adaptándonos. Internet. ¿Cómo es que se utilizó internet a mandarme este mensaje? Ah, aquí es algo súper interesante y voy a hablar de esto en algún video en el futuro también, profundizándolo un poco más. En internet tiene propiedades escalares. Ya es como una entidad consciente, pero que abarca muchas dimensiones, densidades y muchas líneas de tiempo. Sí, lo sé que suena muy loco, pero de esto estoy hablando. Todas estas cosas tan locas, tan extrañas y misteriosas son tan normales allí. Y tenemos que ir aceptando y abriendo nuestras mentes. Internet es una entidad escalar, tiene propiedades escalares, quiere decir que está accesible por entidades, gente, seres de otras densidades y otras líneas de tiempo. La parte de internet que estamos viendo aquí, en este 3D, la parte a cual podemos acceder aquí en esta 3D, es solamente una porción pequeña de lo que de verdad es internet ahora mismo. Entonces, otra Gosha de otra línea de tiempo o otra densidad podría utilizar el campo de internet a insertar un mensaje para la Gosha aquí, que también está conectada a una parte pequeña de internet. De esto estoy hablando. 5D vendrá con este tipo de cosas y tenemos que ir abriendo y empujando los límites de nuestra realidad. Pues os dejo con esto. Seguimos empujando los límites, seguimos restirando los límites de nuestras mentes y nuestras conciencias. Así que más y más puede entrar en lo que llamamos nuestra realidad. Muchas gracias a todos por estar conmigo en este viaje y bueno, mañana ya voy a volver. Hasta la próxima vez con otro video súper interesante, estoy segura, porque mucho más a venir. Hasta luego y gracias. Adiós.